Muy buenas noches, bienvenidos a la Tertulia Verdolaga. En última nos quedamos con el nombre de Tertulia Verdolaga. En el primer programa que hicimos habíamos hablado de la tertulia del blog, pero no, volvimos al nombre tradicional de Tertulia Verdolaga. Este programa en alianza con el blog Verdolaga, Nacional Espasión, para darles a ustedes, todos los hinchas de Atlético Nacional, un mejor producto. Y hoy estamos aquí en un restaurante maravilloso que se llama Qué Chimba de Pollo. Sí, sí, se llama Qué Chimba de Pollo. Y la verdad es que es un pollo al carbón maravilloso. Esto queda aquí en la vía Las Palmas, al frente del Mall Palma Grande. Tienen también sede en Viva Envigado, en el Centro Comercial Fabricato. Y nos vinimos para acá con un invitado muy, muy especial, campeón de Atlético Nacional en el 2011, un hombre ya de medios, ya está en ESPN, es más, él puede presentar este programa mejor que nosotros hoy en día ya, una cara absolutamente querida y conocida por toda la hinchada de Atlético Nacional. Bienvenido de nuevo a la Tertulia Verdolaga, Gastón Pesutti. Hola Pote, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, Johnny, gracias por la invitación y siempre un gusto compartir con ustedes y hablar de lo que nos apasiona. No, muchísimas gracias por estar acá, saludamos a los dos tertuliadores que tenemos el día de hoy. Johnny San Pedro, bienvenido a la Tertulia Verdolaga. Pote, ¿qué tal? Un saludo para vos, para Andrés, nuestro invitado especial, gran invitado la verdad, de muchas hazañas en Atlético Nacional, Gastón Pesutti. Y bueno, contentos de tener una tertulia más con ustedes y traerles un invitado de lujo para esta ocasión. Andrés, del blog Verdolaga y ya de la Tertulia Verdolaga nómina total, bienvenido. ¿Qué más, Pote? ¿Cómo estás? Para Johnny, para Gastón, protagonista y capitán de una de las estrellas que creo que muchos hinchas de Nacional recuerdan con gran cariño por todo lo que significó. Bienvenidos, un saludo a toda la gente que nos ve a esta hora por las redes sociales de Nacional Espasión y de Blog Verdolaga y vamos a pasar un rato muy chimba. Así es. ¿Con pollo o sin pollo? Con pollo, claro, porque con estamos todos los juguetes. Aquí, como bien lo dice Andrés, en Qué Chimba de Pollo. Aquí ustedes ven la decoración y acá precisamente dice parce Qué Chimba de Pollo como tal. Bienvenidos de verdad a este momento y bueno, Gastón. Vamos a empezar a hablar un poco como del presente de Atlético Nacional. Usted ya es analista, comentarista, está del lado del micrófono cuando antes estaba al frente de él. ¿Cómo ve el presente de Atlético Nacional? Futbolísticamente, administrativamente. En general, ¿el club cómo lo ve usted? Con incertidumbre, quizás. Tampoco, a ver, en mi rol de comentarista, justamente es lo que hago, no trato de no indagar, dejarle eso a los que tienen la función del periodismo, pero veo incertidumbre cuando uno ve que después de salir campeón se va el presidente, cuando después de salir campeón no le renuevan a un técnico el tiempo que quizás, un tiempo prudente, cuando hay un técnico interino que está funcionando y llaman a otro técnico, empezando otro proceso en el medio. Sin saber para dónde, a ver, nosotros por lo menos, o yo por lo menos, no sé cuál es el proyecto que tiene el club, y como hincha, como simpatizante, como exjugador que quiere mucho a la institución y que le duele cuando le va mal, quizás esa incertidumbre molesta, pero bueno, son hoy los dueños o los que están dirigiendo Atlético Nacional, deben tener mucho más claras las cosas que nosotros y bueno, simplemente es que la expresen, que la comuniquen y cada uno dirá si está de acuerdo o no. Señores, Johnny. Gastón, mencionaba muy claro esa situación y hablaba sobre lo que pasa desde lo directivo, pero como jugadores de fútbol, ¿cómo se toma una situación de estas cuando hay cuatro técnicos en un año? Cuando un técnico juega de una manera más defensiva, el otro es más ofensivo, el otro fue campeón, el otro es extranjero y traen diferentes ideas. Voy a utilizar la misma palabra, la incertidumbre, las dudas, porque cuando vos tenés dudas de lo que va a pasar fuera de la cancha, inevitablemente la vas a transmitir adentro de ella. A ver, no sé si van a estar de acuerdo, pero sin sacarle mérito al último campeón, creo que salió con, no sé si siendo el más vistoso. Pero con corazón y huevos, prácticamente, y suerte. Poniendo otras cosas, pero quizás había equipos que cuando vos, a la hora del espectáculo, te daban más ganas de ver. Pero también en el fútbol hace falta lo otro, ¿sí? Y creo que Nacional se impuso ante otros rivales que quizás jugaban mejor porque tuvo más carácter, porque tuvo más líderes dentro de la cancha y es muy válido. Pero las dudas
que generaba lo externo, inevitablemente se trasladaban dentro de la cancha, por lo menos es lo que uno notaba, y conociendo a algunos de los jugadores que estaban dentro de ella, porque con algunos compartí, o porque uno palpa alguna cosa por haber estado del otro lado, vos te das cuenta que no era una situación cómoda para muchos de ellos. Precisamente, Gastón, vos compartiste con el protagonista del escándalo mediático más grande de Atlético Nacional en este semestre, que fue Giovanni Moreno. ¿Cómo viste vos esta situación? ¿Cuál es la perspectiva tuya como exjugador y también como una persona ya de los medios y que ve al club desde afuera? Desafortunada, una situación desafortunada que se podía haber evitado por el bien del mismo Flaco, que yo creo que hoy lo debe estar lamentando, por el bien de Atlético Nacional, porque se habló más de la conferencia de prensa, del título como tal, de analizar del por qué, como lo acabamos de hacer resumidamente, claro. Pero me dolió por él y me dolió por la situación en la que quedó tanto Hernán Darío, porque sé que es una persona que ama a la institución, que se desvive por ella, y porque creo que no era la forma de que el Flaco cierre su carrera. Si bien él dijo, vuelvo a Nacional para intentar ser campeón y de ahí me retiro, creo que no fue la salida más elegante que la carrera del Flaco pudo haber tenido, exactamente, o merecía, y la verdad que me da lástima por él. ¿Crees que la decisión fue también exagerada por parte de las directivas del club? ¿Sabes lo que pasa, Pote? Que lo más fácil sería decir que sí, pero hay que ponerse del otro lado. Y yo creo que la exposición en la cual quedaron los otros protagonistas de la historia fue grande. Y bueno, esto es, cada uno tiene que cumplir con los roles que le tocan, y bueno, ellos se sintieron dolidos seguramente y tomaron la decisión de no renovar, porque no es que lo echaron en realidad, ¿no? No le renovaron, tomaron una decisión, y bueno, y lo de Hernán creo que se veía que si no eran uno o dos partidos era a la corta, ¿no? Porque también quedó debilitada su imagen. Pero ellos hicieron valer su posición dentro del club y digamos, hicieron valer la línea que ellos quieren para la conducción de Atlético Nacional. Y vos como capitán, hagamos una suposición, vos como capitán que fuiste de Atlético Nacional, ¿qué hubieras hecho en ese caso puntual? En la rueda de prensa, después, con todo lo que pasó, ¿cuál hubiera sido el papel tuyo frente a Giovanni Moreno, frente a Hernán Darío y frente a los directivos del club? Es muy difícil contestarte eso a la distancia, sin haber estado en esa situación. Y en ese momento el capitán tampoco podía hacer mucho, porque lo que se dijo ya quedó muy en evidencia. Entonces, el capitán, más que poner paños fríos, no podía hacer otra cosa. Creo que el grupo demostró que avalaba la continuidad del Flaco. Pero bueno, digo, creo que la otra parte de la escena, los otros protagonistas quedaron muy dolidos. Gastón, esa situación... Perdón, válida también, porque hay que ponerse en lugar de otro. Claro que sí, Gastón, esa situación es más complicada en un equipo que tiene un manejo administrativo muy empresarial, muy de grandes empresarios en el país, o podría ser de pronto menor en un equipo que tenga simplemente socios como en Argentina o que sea de un dueño específico, de pronto se complica más por eso. Es lo mismo, porque en el caso del socio se va a tirar contra el directivo, el que votó o el que no votó, pero se va a tirar contra el directivo. Mirá, te pongo un ejemplo muy puntual, Boca. Boca debe ser de las comisiones que más se critica su actuar, y es el último campeón, hoy está primero en el campeonato y siguen hablando de lo malo. O sea, cuando vos exponés a un directivo, no importa que sea societario o empresa, creo que el dolor o el golpe lo recibís de igual forma, más allá de la figura que tenga el club. Gastón, ¿te gusta el nombre de Pablo Autori de nuevo en Atlético Nacional? ¿Cómo ves eso, ese regreso? No me disgusta. Creo que no llegó en el mejor de los momentos, con un escenario de turbulencia externo. Me gustó de arranque su forma de expresar. Sí,
Sí, cómo se expresó en el segundo partido, en una conferencia de prensa, dijo que había mucho ruido por fuera, mucha gente por entrar. Creo que quiso poner las cosas bien en claro y no, claramente fue mucho más el ruido y el peso de lo que había afuera de lo que él podía hacer en el Atlético Nacional, en un proceso que creo que no terminó ni empezando, ¿no? Porque no despegó. No despegó y tampoco se lo ayudó mucho con refuerzos realmente de renombre, con lo que merece un técnico de la categoría de Autuori y con lo que merece, obviamente, Atlético Nacional en el 2019, que ya hacía 2 años que no salía campeón. Les recuerdo a todos que estamos aquí en el restaurante Qué Chimba de Pollos, está aquí adentro de una bomba de gasolina. Encuentran todo tipo de snacks, encuentran hamburguesas y obviamente el pollo al carbón de Qué Chimba Pollo. La verdad estamos muy contentos acá, de la mano de la hospitalidad de Sandra, que es una de las accionistas y dueñas de este buen sitio. Están invitados a que vengan. Recuerden que también lo encuentran en el Centro Comercial Viva Envigado y en Fabricato, allá por los lados de Bello. El programa lo íbamos a hacer en principio por allá, ¿no? Y nos vinimos aquí para Las Palmas. Señores, yo creo que yo quisiera preguntarle a Gastón, y ahorita que hablábamos con Javier Danilo Correa, vámonos para atrás, Gastón. Cuando usted llegó a Atlético Nacional, así mechudito, con el pelo largo, que lo presentaron en el Atanasio al lado de Lechuga Maggiolo. Ezequiel. Y se le veía a usted una cara de ¿dónde estoy yo? ¿Yo aquí dónde me metí? ¿Cómo fue esa llegada a Nacional? Y al principio, usted ahorita dijo para recordar tiempos muy buenos en Nacional, pero al principio no fue todo tan bonito en Nacional para usted, fue duro. Sí, fue duro. No, la sorpresa, quizás porque nunca había tenido una recepción en un estadio con los hinchas, creo que había sido la primera en ese momento, para esos momentos, según lo que me había dicho Víctor Marulanda, que era el presidente. Y no, una muy grata sorpresa. Y después, en cuanto a lo deportivo, sí, no fue muy buena. Creo que fue buena los primeros partidos y después me caí. Pero por un tema físico. Siempre dije lo mismo, veníamos de pelear el descenso con Gimnasia Esgrima de Jujuy, con lo que representa eso, la presión que representa hasta faltando 2 partidos. Yo no tuve vacaciones, corté y me vine para acá, y la altura, más allá de que venía de jugar en la altura, no era la misma. Cambio de pelota, cambio de todo, ¿no? De la preocupación de que tu familia se adapte a un medio diferente. Ya habíamos salido del país, pero no, claramente todos los lugares son distintos. Y pagué el tema físico. Yo necesitaba tener un stop en lo que era la competencia, descansar, tener una muy buena pretemporada. Y creo que, y aparte, creo que lo que más me perjudicó es que yo lo dije en ese momento. Yo cometí creo que un sincericidio porque porque cuando yo dije eso me estaban esperando. Ser extranjero en el equipo más grande de Colombia, con el momento en el que llegué, porque no era bueno. Si no me equivoco, habían terminado, no sé si había sido el campeonato el más próximo anterior, último de anteúltimo, el Dimni y nosotros. Entonces, un extranjero siempre tiene que rendir un poquito más. Y bueno, creo que no fue el peor, pero sí no fue claramente lo que yo quería. Y pasaste, qué pena Johnny, pasaste de una presión de pelear el descenso a una presión de acá de tener que ser campeón, porque Nacional llevaba ya 2 años, sin nada. Lo que decís, llegar refuerzo extranjero, las expectativas. ¿Con qué contexto y cómo fue la presión de la gente con la que te encontraste acá? No, la presión me la hicieron sentir enseguida, que había que salir campeón. Pero también uno, sin conocer el medio, porque, a ver, si bien estamos hablando de que 2009, la información que llegaba no era la que hoy podés tener en una tableta, en un celular, de cómo se juega prácticamente en cualquier liga del mundo, porque hoy tenés aplicaciones que ves desde el fútbol árabe hasta la segunda división de lo que quieras. Había cierto desconocimiento e ignorancia del medio. Cuando empecé a comparar y a ver situaciones, me di cuenta que era difícil que podamos salir campeón. Y bueno, y la gente siempre te va a exigir de que seas campeón, no importa quién esté dentro de la cancha. Y bueno, todo ese proceso de adaptación lo terminan pagando los mayores en ese momento. Estaba el Checho Galván, Rey, estaba Andrés Orozco, estaba el mismo Marlon, que si bien era chico,
tenía ya un peso específico dentro del plantel, el mismo Giovanni. Hablate sí, Piedraíta, ¿no? Piedraíta, sí. El mismo Giovanni. Bueno, nada, yo trataba de insertarme dentro de eso. ¿Qué otros arqueros tenías al lado? Estábamos Blandón. Y Barahona. Sí, estaba Barahona, estaba Cristian Vargas en también. Ese momento todavía. Y recién al año llegó Franco. Sí. Cuando te dicen... El enfermero Pérez también estaba. El enfermero Pérez. Cuando te dicen... hoy estoy con memoria. Buen dato. Me agarraron saludos, un buen día. Saludos a Leo Chica, que nunca lo olvida. Oiga, muy buenos compañeros, ahora, tengo que decir. Ahora cuando mencionan, venga Atlético Nacional, pues son dos Copa Libertadores, el equipo más campeón de la liga y muchas otras cosas. Pero en ese tiempo cuando te dicen venir a Atlético Nacional, o sea, sinceramente, honestamente, sin tribunear. Sin tribunear, ¿qué te sonaba por la cabeza? ¿Qué te pasaba? Ciudad como Medellín. Ciudad, ¿qué te imaginabas? Sinceramente, sí, la verdad. No conocía. ¿Se puede decir mal la palabra? Total, no conocía un culo. Pues, del presente, no conocía del ni chimba. Club. Nada, no conocía nada del presente del club. Por lo que te digo, la información que llegaba era mucho más escasa, era nula prácticamente. Y yo estaba metido en lo que era el fútbol argentino, en pelear el descenso. O sea, no. No miraba fútbol poco colombiano. Se vende también. ¿Cómo? Se vende poco el fútbol colombiano. Ahora se vende más, pero antes no. Y si bien había tenido compañeros colombianos, Bedoya, Viveros, el mismo Andrés Orozco, no estaba en el día a día. Obviamente sí sabía de la historia de Atlético Nacional, de la América de Cali, de los más representativos del país. Pero no entendía, no sabía. Lo que hice fue, lo primero que hice fue llamar a Mostaza Merlo, sí. Preguntarle cómo era el club. ¿Qué te dijo Mostaza? Que era un club fantástico, en el que él no había tenido suerte. Mostaza salió de Nacional siendo segundo en la tabla, si no estoy mal. ¿Ah? Sí, en el que él no había tenido suerte, pero que era... Me preguntó con quién me iba a ir y demás. Me dio algunas recomendaciones. Y al segundo que llamé fue Eduardo Domínguez, que había estado en el DIM hacía un año y me dio mucha información más fresca, de dónde vivir, de cómo vivir y demás. ¿Y tu esposa no dijo nada de pronto? No, lo que hicimos, que siempre cuento lo mismo y le agradezco a Víctor Marulanda, que fue quien habló conmigo, le pedí la posibilidad de ir una semana con mi señora para ver si lo que nos contaban era verdad o si no era verdad. ¿Sí? Porque si bien había internet, tampoco era el de hoy. Y nada, me dio la posibilidad, nos vinimos con mi señora, estuvimos en un hotel una semana, 10 días, obviamente entrenando y demás, y habíamos firmado un acuerdo, un precontrato, que no existen los precontratos, pero en un acuerdo, y bueno, después cuando vimos cómo era, encima llegué, te cuento una anécdota, llegué al aeropuerto, a Las Palmas, a Río Negro, y cuando bajamos estaba lleno de policías. Las Palmas estaba lleno de policías. El arma más chica era así. Y digo, ¿dónde carajo me metí? Zona guerra. Me traía Ramón Pinilla en el auto y Nicolás Arismendi. Sí. Y yo miraba para los costados, policía. Digo, ¿dónde me metí? Mi señora me agarraba la mano y me la apretaba. Digo, uy, Dios mío. Y bueno, nada, justo para esa fecha había una visita de un político de Bogotá. Entonces me explicaron que era por eso. Y después, bueno, empezás a ver la policía y lo que te genera temor, después se da vuelta y te genera seguridad. Nada, nos gustó, decidimos, mi señora se regresó a Buenos Aires, agarró a los chicos, levantó campamento, como decimos nosotros, y se vino. Así que no sabía mucho y me adapté muy rápido. ¿Qué presidente te tocó el alta? Víctor Marulanda. Víctor, muy poquito, 6 meses. ¿Te tocó diciembre. Salir en tanqueta? No. ¿Nunca te tocó tanqueta? Me negué a pero, subirme a la tanqueta. Pero el equipo se montó a la tanqueta. No. Cuéntanos eso un poquito. No. ¿Cómo fue eso y qué partido bueno, de pronto presidente recuerdas? Me tocó Víctor y Juan Carlos. Ajá. Juan Carlos asumió en diciembre. De hecho, me estaba yendo a las vacaciones de diciembre a Argentina y en el auto me llama, cuando iba en el taxi me llama Víctor y me dice que había renunciado. Y que iba a quedar un interino, un presidente interino que había sido consultor en ese momento, no me acuerdo. De la parte de contabilidad. Contabilidad, de todo sí, eso. Pero que ya iban a tomar la decisión seguramente en las vacaciones. Si nos fuimos a la pretemporada, sin técnico,
Y sin presidente. Y sin presidente, porque el técnico era Ramón y le habían operado el corazón, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y hicimos la pretemporada sin Ramón, con una incertidumbre impresionante en Argentina, en el Indio Club. Bueno, la verdad que no fue grata la pretemporada también, no nos dieron muchas herramientas. Y me preguntabas... ¿Que tu acto de rebeldía para no montarte la tanqueta? Ah, no, me negué. Hubo dos situaciones. Una, si no me equivoco, el partido con Once Caldas, el Atanasio, que terminó con unos disturbios... 3-1, si no estoy mal. No me acuerdo. En eso sí te juro, no me acuerdo nada. Y la segunda fue en... ¿Con Equidad? No, con América en Itagüí, si no me equivoco. Creo que ya estaba, no sé si estaba Sachi, no me acuerdo quién estaba. Nos dijeron, vino la policía, nos dijo que nos teníamos que montar en tanqueta y dije, no, ninguno de este equipo se va en tanqueta. Pero ahí ya había una voz de mando tuya en el camerino para influir en los demás y no montarse. No, porque yo... pasar por encima de la decisión de la policía y eso, porque normalmente lo que tengo entendido, ustedes me corrigen, es que cuando llevaban la tanqueta y veían eso muy alborotado, pero los futbolistas felices se montaban porque no, pues, estaba garantizada la seguridad. Sí, qué felices, yo no robé nada a nadie. Yo habré tenido un mal partido, igual que muchos de mis compañeros, habremos perdido un partido, pero yo no asesiné a nadie. Yo no me voy a subir a una tanqueta. No, y me niego rotundamente y me negué rotundamente. Y me acuerdo que nos fuimos del partido, sobre todo de Itagüí, los últimos que nos subimos a los remises y a los taxis que pidió el presidente de la Cuesta, fuimos el viejo Patiño, el presidente y yo. Hasta que no se fue nadie del estadio, todos mis compañeros del estadio, utilería, todo, no nos subimos. Gasón, te negas, ¿por qué? Nunca me voy a subir una tanqueta. Nunca. Te parecía humillante la cosa, además lo que acabas de decir, que no habías robado a nadie. Pero es un partido de fútbol, ¿A vos te parece lógico que en un partido de fútbol un jugador se suba a una tanqueta? En esas épocas, te digo, y en los 80s aquí era muy común. Bueno, está bien, puede ser. Además, para mí no era común, como no sabía un culo, como te dije recién, para mí no era común. Yo jugué en Racing, no sé, 12 años. Y que la hinchada de Racing es dura. Hemos peleado descenso, hemos tenido quiebra, y nunca me fui en tanqueta. Yo me subía a un bus y me iba. Uh-huh. ¿Me rompían los vidrios? Sí, me rompían los vidrios. No rompían los vidrios, sí. Pero en tanqueta no. ¿En un patrullero? No. Hay patrulleros que lo usen para los que... parecía indignante, te daba como tristeza, te daba impotencia. No, o sea, no. ¿Qué pasaba ahí? Nada de eso. No puedo concebir que un jugador de fútbol se vaya en una tanqueta. Porque perdí un partido. Saliendo de un escenario deportivo, pues. O sea, la gente te dice... Vos mañana haces un programa malísimo. Sí. Y te ponen un patrullero, te tenés que ir ahí porque sos un desastre. Estás haciendo un programa de radio, un programa de televisión, flaco. No mataste a nadie, no robaste a nadie. No, hay cosas que no son lógicas, no van de la mano. Pero ¿cómo vivían ese caos, por decirlo de alguna manera? La gente afuera, ¿cómo manejaban ustedes esa situación? Pues porque es una cosa muy, muy pesada. El partido con Once Caldas, el que te digo, nosotros estoy recordando imágenes. El Atanasio estaba en refacción. Sí, por el, nosotros por estábamos el, en un camerino alternativo. Y me acuerdo mi familia y la familia de Stanley Mota metiéndose al camerino por los gases, las familias nuestras adentro del camerino. Y nos decían, tienen que salir en tanqueta. No, que se vayan todos. Nos quedamos 3 horas adentro del camerino ese día. Nos fuimos tardísimo. Y en esos momentos no pensabas, me quiero ir de aquí. No quiero estar aquí en el No, esto. Al contrario. ¿O te da más fuerza? Sí, uh-huh. Sí, me da. Yo quería salir campeón acá. Yo quería salir campeón. Nos dice Javier Danilo que hizo gol Dairo Moreno ese día. Bueno, normal. Nada nuevo. Lo puedo decir hoy, hace 10 años es lo mismo. Es lo mismo. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta Dairo? Sí, me gusta mucho. ¿Cómo? Dairo siempre me gustó. ¿Qué te gusta de Dairo? Su capacidad, su viveza para estar ahí en el momento preciso. Me parece que define como pocos. Podemos comparar delanteros, vamos a colombianos que están en el extranjero y no sé si muchos definen como Dairo. ¿Cuántos goles te alcanzó a hacer Dairo? No, el papá de él era Giovanni. Giovanni de tiro libre no lo podía ver. Recontrahijo. Aprovechando eso que tocas, hablando de nueves. Hay una situación coyuntural con Jefferson Duque, es el tercer goleador histórico de Atlético Nacional, pero gran mayoría de la hinchada todavía no, y ya en el estadio se ve un ambiente pesado con Jefferson, pierde cualquier balón y ahí mismo, por lo menos ahí en Oriental, donde me hago yo, ahí mismo empiezan los silbidos, no servís, no sé qué.
Obviamente ya se nota que sus diagonales, que eran parte de su gran poder, esa potencia para ganar con un pase al vacío, no es la misma. Pero sobre todo cuando ya tiene el balón en los pies, también a veces luce impreciso, por no decir torpe, y que la mayoría de goles son de penal, dicen. La estadística, si a ver, Danilo Ortica no la puede decir de cuántos goles en realidad ha hecho Duque de los 100 y punta que lleva, 110 creo que ya lleva, cuántos ha hecho de penal, le agradeceríamos de pronto si la puedes conseguir ahí. Pero la pregunta, Gastón, es ¿cómo analizas el caso hoy de Jefferson Duque, teniendo en cuenta que lo conoces también? A Jefferson llegó cuando yo ya estaba en la institución. Y peladito, pues, de la peladito. Pero enseguida se le veían cosas muy interesantes, muy interesantes. Venía de jugar en la B, en la segunda, pero una potencia, una capacidad para definir muy clara para la edad que tenía. Y yo creo que lo que pasa con Jefferson es lo que pasa con la mayoría de los jugadores que quizás ya están en los últimos tiempos de su carrera, donde obviamente... inevitablemente el rendimiento empieza a declinar. Más las cuatro lesiones de ruptura de ligamento que tienen en las dos rodillas, ¿no? Más todas las lesiones que tuvo, pero yo creo que todo esto que digo no te puede hacer olvidar todo lo que te dio. Y si bien yo digo que el fútbol es desagradecido, vos no podés silbar a un jugador que puede no tener un buen momento como lo puede tener el de 37 como el de 21. Pero hay cosas que vos no podés dejar de olvidar. Y con Jefferson creo que hay cierta injusticia desde ese sector. También hay que reconocer que hay un cierto déficit en esa posición, en donde hoy él está poniendo el pecho a una cuestión de malas decisiones por no tener un recambio nato en esa posición de 9, ¿no? Me parece a mí. ¿Es bien asistido? ¿O de pronto falta también darle más juego, o sea, darle más opciones? Porque pasa siempre peleando con los centrales, buscando una diagonal, pero si el equipo está encerrado atrás, entonces no tenés dónde filtrarle, no es fácil. Sí. ¿También como a favor de él eso o no? Mira, Johnny, hace un mes, en nuestro programa de Balón Dividido, hacíamos un resumen de los mejores goles de Jefferson. Y si bien muchos son de cabeza, muchos son de servicio de los costados, la cantidad de goles que hizo de frente al arquero fueron impresionantes. Decime cuántas veces Jefferson en el último año, no en este semestre, lo pusieron frente a frente con el arquero. ¿En este semestre? ¿Ayer? ¿Ayer? Ayer. Creo que ayer. Eso también habla de una mala confección de la plantilla. Porque no sé si confección, pero sí de una falta de claridad para aprovechar a un 9 que frente al arquero creo que es muy temido. Entonces, cuando el delantero, en este caso el 9 o Jefferson, solo lo sirven desde los costados, es mucho más fácil de referenciar. ¿Sí? Ayer el gol que hace, lo hace con dos hombres adelante de él. Sí. Él anticipa, hay un roce de un delantero, pero decime cuántas veces en el último año vos tenés en tu mente que erró mano a mano con el arquero de frente. Muy pocos, porque las situaciones que genera eran por otro sector. Quizás en el último año se abocaron más a los remates de Dorlan o a servicios de los costados. Y bueno, también hay virtud de los equipos contrarios que anulan un poquito la situación de que hay un solo referente de área. Pero en esos momentos, perdóname Andrés, también no es bueno que el mismo jugador a veces también diga ahí, estoy para tantos minutos o para rematar. Ese tipo de sinceridades, porque es que también tenemos que ver que a Ruggeri y a Tomás Ángel literalmente los han borrado. Hay dos nueves jóvenes que no se usaron. Y sí. Apareció uno nuevo de apellido Asprilla, que la palabra que yo uso es que como que se saltó la fila y a son de qué. Sí, hay de Asprilla, de Solís o de los nuevos no puedo hablar mucho porque... no conozco mucho la formación. Pero el jugador que diga, mire, si estoy es para rematar. Pero yo creo, más que pensar en la situación de Ruggeri y de Tomás, pienso en la situación de Jefferson, que él, tranquilamente, él puede decir, no estoy para tantos minutos o lo que sea. Pero él sigue poniendo la cara, sigue poniendo el pecho. Y él sabe quizás que hay un déficit detrás de él. Ahora, ¿por qué no juega Ruggeri? ¿Por qué no juega Tomás? Yo realmente no lo sé.
evidentemente, no sé, los técnicos deben tener sus razones, o habrá otras decisiones que yo no conozco, pero vuelvo a lo que te decía antes, hoy hay un déficit en ese sector. O, a ver, de Tomás hablan maravillas, salvo ustedes que lo pueden ver quizás en otras categorías, yo no puedo opinar de Tomás, porque es lo que los pocos minutos que lo vi en cancha con Atlético Nacional y lo que lo vi en el juvenil de Toulon hace muy poquito, ¿sí? Después no puedo opinar. Había una ilusión muy grande, pero no sé si esa ilusión está atada a lo que fue el papá o a lo que él generó o lo que la gente vio generar a Tomás en su proceso de formación. No lo sé porque no estoy en el día a día. Yo me vuelvo un poco, Gastón, y te decía ahora de una mala tal vez confección de la plantilla por la característica que mencionaste de Jefferson, de tirarle la pelota, de filtrarle, y creo que Nacional en los últimos años le ha faltado ese filtrador. Está Harlan, pero tiene todo su problema detrás y que no lo ponen y que los altibajos. Y Jefferson siempre tuvo un Magnelli Torres, un Edwin Cardona, un Sherman Cárdenas, un Luis Fernando Mosquera. Entonces creo que también, no sé vos cómo lo ves, y tal vez le ha hecho falta también ese 10 atrás o ese jugador atrás que sea el que lo ponga de cara al arquero. Sí, sí, sí. Por eso hablaba de las formas en que uno quiere llegar, en donde quizás los últimos años Nacional se abocó más o me parece que las estructuras estaban más dadas para pensar en los extremos, pensar en siempre jugar con jugadores abiertos o posicionados para que te den apertura y con quizás poca producción de juego en el medio. Lo tuvo en una época creo que fue el año pasado, con el tema de la pandemia, un poco uno pierde la, no sé si les pasa a ustedes, pierde las referencias, que fue el mejor momento del Rifle Andrade. Con Guimaraes, que lo llaman para la selección, en donde el Rifle quizás tenía esa doble función de volante mixto y asistidor, pero después se apagó y se apagó. Después de la lesión en Bolivia. Después de la lesión con la selección, después creo que se apagaron un poquito esas sociedades en donde le daban claridad al juego y podían poner a este delantero muchas más veces de cara al arco. John. No, me parece muy claro lo de Gastón. Me parece que son razones de peso de alguien que sabe para mencionar el panorama y la situación de Jefferson Duque actualmente. Yo quería de pronto irme un poquito otra vez atrás, porque aquí hablando de Magnelli, que Andrés lo llamaba aquí a la mesa, y hablando de tanto crack que pasó por acá por Nacional, ¿pudo ser ese Nacional 2012 el mejor Nacional que integraste? Y una pregunta que siempre hicieron desde Brasil y de fuera del continente, era un equipazo. ¿Tenía con qué ser campeón de Libertadores de equipo o no? Yo tenía la ilusión. Creo que después de haber jugado los partidos contra Peñarol, contra el campeón de la Sudamericana, de Chile, el Godoy Cruz, que fue creo que de los peores partidos, porque un 4-4 no puedes decir que es un partidazo, por lo menos para mí, que era el arquero, a mí me generaba mucha ilusión ese equipo. Me sentía muy seguro. Y te digo la verdad, lo he dicho también, pocas veces, porque el fútbol es muy bonito, es lo que nos apasiona, pero de ahí a disfrutarlo, a disfrutar un equipo, no te pasa todos los años y no te pasa muchas veces. Y fue uno de los pocos equipos que realmente yo entraba a la cancha y disfrutaba verlo jugar. Es decir, lo mirabas desde el área y decías cómo juegan de sabroso. Sí, yo me reía. Me reía. Sí. Me pasó por momentos con el equipo de Sachi del 2011, en algunos partidos. Y cuando empezó el 2012 y yo empecé a ver jugar a estas fieras y decía, no puede ser. Y realmente la ilusión era muy grande. Estábamos muy, muy, muy compenetrados, muy unidos como grupo. Como grupo, no solo desde el camerino, sino también desde las directivas. Había una comunión muy bacana. Las familias, los empleados, comíamos asados juntos, nos conocíamos todos. No había trabas, bueno, acá trabas no se dice, no había limitaciones para ninguno de los sectores. Realmente, un ambiente muy, muy bacano para trabajar. Y nada, creo que lo que pasó con Sachi antes del partido con Vélez nos desestabilizó. Sí, nos desestabilizó, nos movió bastante. Y
Y bueno, nada, se vio el resultado y así todo, perdimos acá 1-0 y allá empatamos 1-1, o sea que tampoco fue tan trágico. Pero el equipo, yo me tengo una anécdota con Papa, Emiliano Papa, en el doping después del segundo partido, que me dijo, es el primer partido que Gareca nos pide a los laterales que no salgamos al ataque. Siempre nos pedía que éramos un delantero más. Fue los únicos dos partidos de la era Gareca que nos pidió que no salgamos al ataque. Le teníamos realmente mucho, no miedo, pero sí mucho respeto al equipo. La pregunta que uno siempre le hace a los protagonistas de ese equipo. Antes que me leía, digo, no sé. ¿Qué pasó? No sé. Y después del partido con Vélez, acá en el Atanasio, que incluso vos tapaste un penal. Que dirigió Pelufo. Y de vuelta. Y, perdón, y el segundo partido, nosotros vamos a jugar la vuelta con un técnico ya en propiedad decidido, que era Juan Carlos Osorio. Uh-huh. Y nosotros le pedimos a Juan Carlos que venga, y bueno, él tenía unas razones familiares que limitaban la ida a Buenos Aires. Pero creo que la historia hubiese sido diferente. Me queda siempre ese sinsabor, ¿me entendés? De técnico nuevo, con otra dinámica, quizás con otro pensamiento. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos pasado a Vélez? Siempre me quedó esa duda, obviamente, nunca más. Yo sí le veía a ese equipo pinta de, por lo menos, semifinalista en Copa Libertadores. Estamos aquí en Qué Chimba de Pollo, en la Vía Las Palmas, al frente del Mall Palma Grande. Vamos, ¿qué está diciendo la gente en las redes? Estamos aquí con Blaine Naranjo, que hoy se trajo la camiseta equivocada, se trajo la de G5 Deportes para la tertulia de Verdolaga, pero no importa, Blaine. Señores, bienvenido a la tertulia. Hoy Blaine nos está apoyando con las redes sociales. ¿Qué sí, ¿sigue con el Arsenal? Y el asistente técnico de él en el Arsenal, lo tiene usted a su izquierda. Fui al club, ¿no? Sí, sí. Fuimos al club. Saludo cordial para todos. Vengo con esta ropa porque vengo de la transmisión del partido Unión Medellín. Para el bostezo el primer tiempo, el segundo mejor, lo terminó ganando Medellín. Y con Gastón, claro, grandes recuerdos. Antes de la pandemia estuvo con Arsenal, hicimos una charla con los papás, con los muchachos, gran recuerdo. Y en la pandemia hicimos una conversación de cuarentena, de esas que se hacían, sí. Lives, como 3 horas estuvimos hablando, inicialmente iba a ser una y nos extendimos. Bueno, hay más de 300 personas conectadas en la tertulia Verdolaga, en el YouTube, y en Facebook también hay 200 y pico. Y bueno, muchos felicitando a Gastón, recordando buena época. Está, por ejemplo, Hein San, Apple Green, que siempre está con nosotros. Algunos recordando esa época y agradeciéndole a Gastón que llegó en un momento difícil con el equipo. Y una de las preguntas que más hacen es, ¿qué piensa del arco hoy de Atlético Nacional? ¿Cómo ve a Kevin Mier? Excelente. Arquero de brazo largo. Creo que el arquero de más proyección que hoy tiene Colombia, por lo menos de lo que hoy veo dentro de los 20 equipos de Primera División. Un arquero muy completo, con un aplomo y una personalidad difícil de encontrar a su edad y que creo que no ha llegado a su techo. Físicamente raro, ¿no? Como largo, flaco. Es que es eso lo que digo, las piernas enormes, larguísimas, los brazos largos. No muy acuerpado. Es acuerpado, es verdad. Yo creo que es... No sé si es un físico extraño. Yo digo que es difícil encontrar un arquero con ese físico y con esa técnica, porque tiene una técnica muy pulida. No solo con los pies. Con los pies. Porque hoy se piensa el arquero con los pies y es al revés. Primero hay que pensarlo con la mano. Estoy completamente de acuerdo. Que no se nos olvide cuál es la esencia del arquero. Exactamente. Vos lo ves a Kevin que los movimientos que tiene son muy pulidos. Son muy, muy aceitados. ¿Y obviamente, en los penales? En todo. En todo, en los penales, obviamente, más allá de la intuición que él puede tener, también hay un trabajo previo por detrás de todo el staff de Milton y compañía, que también es para destacar, porque lo digo porque tuve la chance de compartir en realidad la apertura de Milton para ver cómo trabajan y sé las herramientas que le dan a los arqueros a la hora de entrar a la cancha, y creo que eso también es para destacar, como también el proceso formativo de Atlético Nacional para que llegue un arquero a primera y que no le cueste. ¿Sí? Porque vos hoy ves otros equipos que tienen la posibilidad de poner juveniles y vos ves que les falta. ¿Sí? Y hoy quizás lo estamos viendo en otras posiciones en Atlético Nacional. Vos hablabas de saltar, no sé si la palabra es saltar, saltar posiciones, yo creo que es acelerar los procesos. La competencia
que con la que llegan los chicos a primera división, creo que es escasa para lo que merece una primera división del fútbol colombiano. Entonces, ahí notás enseguida las deficiencias, al correr, al saltar, al marcar, en la concentración, y Kevin no la tuvo. Kevin, desde que entró, en una situación muy compleja, porque lo que le pasó a Aldair es muy complejo, y él es el compañero de Aldair, que seguramente ha vivido ese proceso y lo ha sufrido, siempre estuvo a la altura de la situación. Pote, otra, bueno, a los más de 200 que hay en Facebook y a los que hay en YouTube, nos pueden seguir mandando sus preguntas. Otra de las que hacen, ¿traer otro arquero Atlético Nacional o confianza total para Mier? ¿Para Mier? No, no, yo también lo enfoco desde el lado que lo hablábamos con Leonardo Chica. De traerle competencia. Y es que es una competencia que él sienta, bueno, siempre me tengo que estar superando porque aquí tengo a uno que me puede quitar el puesto en cualquier momento. Sí. De pronto a Aldair también le ocurrió que no tenía esa competencia. Y al mismo Gastón. Y eso es importante en un arquero. ¿Qué opinas sobre eso? Ay, siempre tener un arquero competitivo y que te exija es bueno. Es bueno para los dos, es bueno para el equipo. Sí. Déjame abrir un paréntesis, yo creo que Aldair es un muy buen arquero también, que tiene una situación compleja, que no sé si la va a poder revertir por lo externo, pero desde lo técnico, desde lo estrictamente futbolístico, para mí es un muy buen arquero. De hecho, lo vengo siguiendo desde el Huila, mucho antes de que venga Atlético Nacional, y creo que la competencia de ellos diaria, más allá de que hoy Aldair no tiene la suerte de tener minutos, yo creo que sí lo está haciendo crecer a Kevin. Después lo que pase con Aldair cuando le toque jugar es otra historia y lo tendrá que resolver él. Él es el único que puede dar vuelta a la historia. Pero en el día a día no tengo dudas que la exigencia está. Pero entonces, para responder la pregunta, Gastón, ¿consideras que es importante entonces, dado el caso, de traer un arquero para reforzar esa posición, sobre todo por la competencia hacia Mer? Dependiendo cuál sea el proyecto de Atlético Nacional de acá al futuro. Que si no lo conocemos. Si es mostrar pelados, si es potenciar los chicos que ya tienen un lugar en el plantel profesional, o si realmente va a pelear va a salir a pelear y a competir a la altura de Brasil y de Argentina una Copa Libertadores. Cambia mucho la situación. Ojo lo que acaba de decir ahí, ¿no? Como arquero, Gastón, y si estuviera en tus manos, aquí estamos suponiendo mucho. Aldair, seguiría en Atlético Nacional, la situación es más que clara, creo que todos sabemos, y para mí personalmente siento que esta, pues con él ya la situación, por todo lo que pasó hace unos meses, cerró su ciclo en Nacional, pero si estuviera en tus manos y hablando acá de traer otro arquero, seguir la competencia para Kevin, ¿seguiría el próximo año o pensaríamos ya en otro arquero para un nuevo proyecto con Atlético Nacional? ¿Puntualmente de Aldair? Sí. Si sigue en esta situación, lo mejor que le puede pasar a Aldair es ir a sumar minutos. Un nuevo aire. Un nuevo aire, sí. A ver, yo creo que los técnicos de la selección no son ciegos ni tontos. Y hasta hace un año y medio era arquero de selección. Entonces, algo le habrán visto, ¿no? Lo que pasó en Atlético Nacional lo limitó a él, tanto en la parte deportiva como en la parte mental. Lo conozco, tengo relación con él, estuvo muy golpeado. Ahora está en manos de él, como decía recién, pero lo mejor que le puede pasar en esta situación donde hay un arquero afianzado, afirmado, con un futuro todavía por delante, para seguir demostrando lo que yo creo que es Aldair, es cambiar de aire. Recuerden que estamos aquí en Qué Chimba de Pollo, en una chimba tertulia, estamos usando mucho la palabra chimba porque estamos aquí en un local que se llama Qué Chimba de Pollo y esperamos probarlo ahora con creces. Yo quería entrar al Gastón de hoy. El Gastón de hoy ya está en los micrófonos y hay una polémica, Gastón, en si los jugadores que se retiran ya son exjugadores y pasan a los medios. Lo hablábamos en una tertulia virtual que tuvimos con Sergio Galván Rey, personajazo. El Checho. Y yo la pregunta que te iba a hacer es, porque hay unos que sí lo hacen mejor que otros, como todo en la vida, pues, inclusive pasa a nivel profesional, cuando uno ya se preparó para esta profesión. La pregunta es, ¿se deben preparar más? Por su lado los preparan, el canal también se preocupa por decirles, te voy a hacer un curso de esto, de vocabulario, de lo que sea, para profesionalizar un poco más lo que es el exjugador que pasa a ser comentarista y analista. Creo que por respeto al televidente y por respeto al canal o al medio que te da la chance, es necesario que vos puedas mejorar y tengas que
aprender, no sé si la palabra es estudiar, porque estudiar ya periodismo es otro cuento para... Pero sí ampliar el espectro, pero sí, exactamente, distinto, pues. Sí, preocuparte por tener una buena imagen, por ver cómo comunicas las cosas. No es lo mismo hacer radio que televisión. En el caso mío de la radio y del canal y de ESPN, sí nos da herramientas, charlas continuas de cómo manejarse dentro de la cámara, qué lenguaje usar, más ahora con estos cambios, con el tema de la igualdad, del LGTB plus y demás. Bueno, sí, hay muchas charlas, en el caso de ESPN es Disney quien está detrás, y si ustedes ven, el contenido de Disney ha cambiado mucho, desde los superhéroes, que ya hay superheroínas y demás. Mujeres Hulk, exactamente. Pero sí, gracias a Dios, es la segunda etapa donde yo estoy en el canal. Lo estuve en el 2000, en fines de 2013, hasta que regresé a Colombia y me dan la chance nuevamente. Y siempre es lineal, o sea, siempre tenemos charlas cada 2 meses, cada 3 meses, tenemos gente que hasta nos enseña cómo pronunciar diferentes idiomas. Después está en vos absorberlo, aprenderlo o decir, no, y creo que el que hace así termina mucho más rápido la presencia en Pero entonces estás medios. Radicado de nuevo en Argentina. ¿Estás en qué ciudad? ¿Cómo es la dinámica de tu trabajo hoy en día con ESPN? Estás con un colombiano que es Víctor Romero. Con Víctor. A veces también con el patrón Bermúdez, el exjugador. Sí. Creo que está Tilger Dani también. Daniel Tilger. Geraldine Carrasquero. Jugador de Santa Fe. Y hay una Santa jugada. Santa Fe, Millonario, Junior, recomendada, Quindío. Recomendada una jugada de Nacional Espasión. Del gran René Guita frente a Tilger. No le va muy bien a Tilger frente a René Guita, ¿no? Porque le voy a preguntar. El balón viene, recibe la pelota René y viene Tilger a presionarlo, pero con una furia, y René le hace un amague que, Dios mío bendito, una gambeta y un amague impresionante. Normal de René. Con el arco, y eso estaba ahí. Entonces, ¿cómo es tú hoy? Hoy, programa diario, lo que representa que tenés que, obviamente tenés tu pauta de cada uno de los programas, donde tenés que tomarte unas horas previas para preparar cada uno de los temas, estar un poquito más empapado, más allá de lo que uno puede ver. Miro mucho fútbol, no solo colombiano, sino internacional, sobre todo los colombianos que están en el extranjero, cosa que me limita mucho también para ver fútbol argentino, porque hoy me preguntás, hoy te puedo hablar más de en un abanico de equipos, más de los equipos colombianos que de los argentinos, porque realmente en un momento te quema la cabeza. No hay tiempo de poder tanto. No, es que no sabes lo que ves. Llega un momento que ya no sabes lo que ves. Y bueno, trato de mirar lo necesario para no te agarren con los pantalones bajos. A veces es difícil estar al tanto de todo. Pero bueno, para eso también tenemos la imagen de Víctor Romero, que es el periodista, la asistencia de la producción en muchos casos. Tenemos un programa de 1 hora y media o 2 diario, que va 6 veces a la semana, con lo que eso conlleva. Y o sea, solo los sábados no sale al aire. Y después los domingos, de lunes a viernes es Balón Dividido, los domingos es ESPN F10, en donde hacemos el post fecha, el resumen de toda la fecha. Ya ahí con nuestro traje, con nuestro cachaco, bien vestidos, y ahí está Melina, Meli, está Diana, bueno, van variando, pero la verdad que la pasamos bien. Creo que es dentro de lo que es hoy el medio, es un programa que mantiene una línea de respeto, que mantiene una línea de análisis y de no entrar en discusiones o en polémicas que quizás no te llevan a nada. O sea, yo siempre digo que aprendí que esto es un show, pero está en uno prestarse o no al show. ¿Te imaginaste, qué pena? Dale, Andrés. Cuando era jugador, ¿te imaginaste estar en ese rol de periodista? Porque ahora, antes de empezar, nos contabas que en tu época de jugar no tuviste... Teniendo en cuenta que tuvo sus roces fuertes con la prensa. No, y lo otro, que es que esto es lo gracioso. O sea, los futbolistas... Dicen, juran y recontrajuran que ellos no escuchan radio, que ellos no ven a nadie hablar de fútbol. Yo no veo redes sociales, dicen. Yo no me fijo en eso, yo me limito a mi trabajo. Pero terminan acá haciendo periodismo. Entonces, ¿por qué los futbolistas, acompañando ahí la pregunta de Andrés,
¿Por qué los futbolistas terminan haciendo esto cuando toda la carrera dicen, yo no sé nada de eso? Bueno, yo no sé si me adelanto la respuesta, tienen que seguir ganas de la vida también, sí, ¿o no? Sí. Pues, sí. ¿Y si le gustó más el rol de directivo en su momento que este que está haciendo de periodista? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es el contexto de ese directivo brevemente, para los que de pronto no sepan, que tuviste? ¿El rol en Nacional? El rol que tuviste como directivo, sí. Es que fue muy rápido y no se pudo lograr lo que Juan Carlos me quería. Juan Carlos de la Cuesta. Juan Carlos de la Cuesta, sí. Y Víctor Marulanda. Cuando yo regreso al país, ellos me ofrecen tener la misma figura, que Nacional tenga la misma figura que hoy tiene Envigado, que representa a sus propios jugadores. ¿Sí? Para eso necesitaban una cabeza visible y alguien que tenga una matrícula de intermediario registrado en la federación. Ellos me ofrecen ser la cara visible de esa oficina, que era una empresa de Postobón, una sociedad de la empresa Postobón. Empezamos un poquito en ese tema, pero la verdad que ese año se le fue de las manos a todos. Campeón de Libertadores, subcampeón de Copa Sudamericana, Mundial de Clubes. Cuando sale campeón nacional de la Copa Libertadores y empezamos todos a ver lo que era ir a jugar el Mundial de Clubes, porque para mí era, clasificaste, fuiste campeón, clasificaste, te mandan los tiquetes y te vas. No. No. Era visas de 60 y pico de visas, un manual de instrucciones que te manda la FIFA, al igual que un mundial de fútbol de selecciones, en donde tenés que medir hasta el sush de la camiseta. ¿Qué es el sush? El sush es el letrero. El letrerito. Ah, o sea, ok, el logo. El logo, exactamente. Ah, okay. Para que tengas una idea, una cosa que creo que muy pocos deben saber, creo que Franco tuvo que cambiar los guantes que él utilizaba porque el sush no tenía la medida que el manual de la FIFA. De ahí para abajo, lo que te imagines. Bueno, en ese momento estaba Juan Pablo Moreno de coordinador, estaba solo para lo que era la competencia internacional y la local, y había que hacer todos estos trámites que eran diarios con la FIFA, y me ofrecen estar al frente de eso. Y bueno, y eso nos fue llevando hasta diciembre. Cuando volvimos, yo ya medio tenía la decisión. Un momento, ¿estuviste en el Mundial de Clubes? Sí, sí, Gastón, si mal no estoy, sí, pues sí. Hiciste la avanzada, porque vos te fuiste un tiempo antes. Yo fui dos antes, veces. Sí, yo fui dos veces. A mirar la logística, todo eso. Fuimos con Juan Pablo Moreno, en octubre, si no me equivoco. Fuimos 4 días, un viaje terrible para 4 días, y llegué, dormí y me vine prácticamente, y después fuimos ya con todo el plantel en diciembre. Hermoso, una hermosa experiencia. Como ídolo referente del club, llegar al Mundial de Clubes y vos ahí en la delegación luciendo el escudo de Nacional. Un orgullo. Con Racing no lo hubieras logrado, mi querido amigo. No. Con todo lo que tenemos aquí, ¿no? No, era... Era imposible. Pero era una sensación divina, hermosa. Y aparte, la sensación de saber que podía aportar desde otro lugar. Claro. Obviamente, no me siento ni el 0,001% de partícipe en haber ganado la Copa Libertadores. Pero el saber que podías ayudar y que me invitaban a las reuniones para el armado del plantel previo a la Libertadores, mejor dicho, con la Libertadores ya funcionando, ya jugándose, para mí era volverme a sentir útil dentro del ambiente del fútbol, porque había estado 2 años en el mismo programa, en ESPN, en Balón Dividido, y empezás a generar otras cosas. Nunca imaginé que iba a estar sentado en un programa de televisión, pero siempre intenté por lo menos ser respetuoso con la prensa. ¿Con idas y vueltas? Sí, claro. ¿Con peleas? Sí, claro. Porque uno tenía una posición que tenía que cuidar un ambiente de trabajo que quizás en ese momento la prensa no entendía. Cuando te vas del otro lado empezás a entender un poquito más cómo es el juego, cómo es el ambiente, y quizás empezás a adaptarte también a eso. Pero volver a sentirte útil dentro del fútbol, ir a ver entrenamientos, estar en el campo de juego, hablar de fútbol, hablar de jugadores, del club que querés, y aparte en ese momento con Reinaldo, que es
me saco el sombrero. Reinaldo Rueda. En donde te preguntaba, en donde vos podías dar una opinión, obviamente no desde lo técnico, desde la estrategia, sino desde jugadores. La verdad que me gustó mucho la función, pero bueno, después en ese momento había cosas que no me gustaban y nada. En diciembre, en abril o marzo, cuando Juan Carlos decide irse, me fui también con Juan Carlos, porque creo que la lealtad de un amigo que me abrió nuevamente las puertas daba para eso. Y también tengo que reconocer que soy un desastre con los nombres. El presidente de Postobón, el doctor Esteban Escobar. Me dijo que recapacite, que reconsidere la decisión, que me querían dentro del club, pero bueno, yo sentí que tenía una lealtad con Juan Carlos. Nos quedan 6 minutos aquí en Qué Chimba de Pollo, donde estamos. Preguntas rápidas para respuestas muy rápidas, si es tan amable, Gastón. A ver. Porque tenemos la producción hasta máximo 8:03 de la noche, 8:05 por mucho. Blake, ¿qué está diciendo la gente en redes? Bueno, más de 150 personas en YouTube. Hay algunos que saludan: Sebastián Valencia, Nicolás Rodríguez, David Díez. Obviamente no los alcanzamos a leer a todos. Julio Puentes, saludos al gran Gastón. Arles Fabián Patiño, todos envían preguntas, felicitaciones, que cómo se ven adelante, ya habló un poquito sobre eso, más estando en este lado de los medios. Preguntaban también que si todavía ataja y dónde ataja, que en recochitas, en partidos con amigos, por nada, ahí, nada. De vez en cuando en el canal, que lo ven impecable como para seguir atajando. Sí. Jair dice historia. Sentado me verán. Cuando me vean corriendo me van a putear. Jair lo saluda, le dice historia, ídolo y referente del verde. Juan Nicolás Ruiz dice Gastón y Galván son unos futbolistas argentinos demasiado queridos en el fútbol colombiano. Más de 170 personas en el Facebook Live, todos preguntando y admirando y disfrutando de esta tertulia. Muchas gracias. Johnny, la última para Gastón y luego Andrés. Dos en una, Gastón. Hablaba del Mundial de Clubes y a propósito de la visita ayer de Águilas con Orlando Berrío. Sensaciones de lo que pasó en ese Mundial de Clubes, por qué no se dio lo que se esperaba y si esa noche del 3-0 ante Kashima es el día que más vio triste Orlando Berrío, porque nosotros recordamos verlo salir a la sala de prensa y quería evadirla, estaba llorando. Cuéntenos algo de esa intimidad, si es tan amable. Si fue uno de los camerinos más golpeados que vi, ¿sí? Porque se viajó con mucha ilusión, pero con muy, muy poco tiempo de preparación para eso. Y lo que la lamentable tragedia que hubo meses antes, creo que influenció bastante en este viaje a Japón. El equipo había llegado a finales con Santa Fe, estaba la incertidumbre de quién se iba, quién quedaba, si alguno quedaba para representar al equipo en Bogotá. Creo que la planificación en cuanto al calendario no fue la adecuada. Bueno, de hecho, hoy no ves que un equipo juegue Libertadores y juegue Sudamericana al mismo año, y el equipo tuvo la gallardía y el coraje de ganar una y llegar a la final en la otra y de quedar como subcampeón. Creo que todo el contexto no ayudó para tener un buen Mundial de Clubes y la aclimatación al lugar tampoco. Pero lo de Orlando sí fue uno de los días que más golpeado lo vi, aunque también lo vi muy golpeado cuando tuvo que salir de Nacional la primera vez. Que era un pelado. Que era un pelado. Claro. Andrés. Dos cosas también para Gastón. Una, él hace un momento dijo que él no se sentía parte de ese título de la Libertadores. Yo siempre he dicho que sí, porque para mí la Libertadores del 2016 se empezó a ganar en 2012 con todo ese proceso, con Sachi, con Juan Carlos Osorio y con Reinaldo Rueda. Entonces, vos hiciste parte porque ganaste un título después de 2 años, acabaste la sequía nacional y ahí empezó todo. Agradezco, pero creo que no. O sea, todos aportamos para la historia de una institución, más no para momentos puntuales donde se consiguen los resultados. Yo le doy la razón al argumento de Andrés con algo y te desarmo el no creo que no, porque también ayudaste a forjar al arquero titular de Atlético Nacional en la Copa Libertadores. Bueno, lo ayudaste a formar. Pero él también me ayudó a mí a ser mejor. Es de parte y parte. Sí, total. Yo creo que lo de Franco, y te agradezco, Franco también en alguna ocasión lo ha manifestado, pero creo que lo de Franco fue puro huevo propio. Porque la situación que él le tocó vivir después de la lesión, que nos lesionamos los dos el mismo partido, jugando la Superliga en Barranquilla, después
Neco Martínez, después, bueno, Bonilla, Neco Martínez, después Vargas, y él siempre corriendo de atrás, y llegar a ser lo que hoy es Franco, creo que es mucho mérito propio. Y la segunda. No, ¿sabes por qué? Sí, de una, y extendete si querés. Leo nos acaba de regalar, hasta las 8 y 15 tenemos de programa, entonces podemos extendernos un poquitico más. No, pero Leo sí, pero no sabemos si gastó. Ah. Sí, la segunda, Edwin Cardona. Se quedan, lo querés, ¿querés que se quede en Racing? ¿Querés que vuelva a Nacional? Son los ¿y cómo lo ve por allá? ¿O qué es lo que está pasando allá con Edwin? No, Edwin está viviendo una situación compleja en Racing, en donde llegó con mucha ilusión por el lado del hincha, creo que de él también, de tener una revancha de lo que había sido sus últimos partidos en Boca, pero lamentablemente no, todavía no termina de encajar en un equipo muy dinámico, que por cierto hoy ganó y quedó ahí muy cerca de la punta. Y nada, los minutos que tuvo Edwin y encima se lesiona, no fueron muy buenos. A mí me da lástima porque creo que él tiene hoy ya que aprovechar. Y lo conoces desde pelado. Sí, de muy pelado. Sí. Ah, sí, sí. Yo no sé si debutó con nosotros, pero sí, si no fue ahí, yo creo que... Johnny Corrales va a debutar contra América. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, en ese momento era Orlando, muy joven. Bueno, y muchos. Sebastián Pérez, con 19 años. Y Dorlan cuando llegó. Dorlan cuando llegó, pero bueno, de los chicos que venían del envión de abajo, muchos chicos me tocaron. El mismo Ibarbo. Y la verdad que lo único que deseo de Edwin es que pueda ser feliz y que pueda disfrutar de algo que él hace muy bien. No importa si es Racing, no importa si es Atlético Nacional, creo que él tiene que tomar buenas decisiones para que él no pueda sufrir estas situaciones que ya las ha sufrido en otros momentos de su carrera. Porque creo que la calidad que él tiene, pocos jugadores la tienen en Colombia. Yo quiero y en Argentina. Que describas como muy desmenuzado y en detalle desde el corazón momento en la final del 2011 cuando ves venir a Javier Araújo, jugador petizo, costeño, que uno le menciona ese nombre de Alexis Enríquez y creo que es como nombrarle un innombrable al maestro Alexis. Alexis Enríquez o... el que votó el penal, dice así. Ah, Alexis... al maestro Alexis García, perdón. García, perdón, no, excúseme en el lapso. Porque no estaba Alexis Enríquez. Llega Araújo y lo ves venir. Sí. No sé si cogiste la toalla que tenías, te cogiste los guantes... Descríbeme ese momento hasta el éxtasis de sentir que tapaste el penal y eras campeón con Atlético Nacional. Estás mirando ahí la película. Sí. Uy, qué difícil. Tenemos 15 más, ¿no? ¿No? A ver, era muy consciente de la situación. Era consciente de que si erraba o atajaba, éramos campeones. Escuchaba... Escuchaba a todo el público corear el nombre y jodido eso. Y lo único que intenté en ese momento, no habíamos estudiado a los pateadores. No teníamos las herramientas que hoy se tienen, es la realidad. Pero yo estaba muy confiado de lo que podía hacer. Los días previos habíamos pateado y me acuerdo que nos sentamos con René atrás del arco y le dije a René, René, fíjate cuántas veces adivino los palos. Y no sé, te voy a decir una cifra cualquiera, de 20 penales había 16 que había adivinado los palos, algunos los atajaba, algunos no, obviamente, pero así venían las últimas semanas y habíamos ya practicado para Cali en el partido en Cúcuta y estaba muy confiado, sabía que lo podía atajar, la realidad es que sabía que lo podía atajar, pero cuando lo vi venir dudé. Tenía la duda de si quedarme parado o tirarme. Y ahí yo me salgo, yo me salgo de la raya y voy a hablar con Imer Machado. Uh-huh. Y él ya parado en su posición, él se descompone un poco y se acerca a ver qué estaba hablando yo, vuelve y cuando vuelvo digo, este le va a pegar al medio. Y ahí ya no dudé, ahí ya me quedé parado y bueno, tuve la fortuna de, no sé si fue... La duda en donde yo lo hice pensar a él un poquito más, no sé si fueron los otros dos atajados previamente, donde habían pateado a los costados y los había atajado, uno solo me habían pateado al medio y casi lo saco con las piernas, pero
nada, recuerdo, me pasó algo muy, muy curioso. Vos sabés que di la vuelta olímpica caminando, con mis hijos en brazos y mirando todo. Me acuerdo de cada uno de los momentos. Y el momento en que sentiste que paraste la pelota y arrancas a correr, que es una imagen histórica, o sea, nacional y hermosa. Y da la vuelta. Exacto. Y da la vuelta. Y haces un sí, bote, bueno. Exacto. Sí. Además que es una cosa muy bella ver que ya a Gastón se le chocolatean los ojos recordando el título con Nacional, pues. Eso nos pone a los Amparo Grisales, estamos aquí, pues, erizados. ¿Ah? No. A ver. Había salido campeón con Racing, habíamos salido campeón con Racing en el 2001 después de 35 años, con situaciones muy complejas, quiebra y demás, habiendo ido a jugar a Chile un partido amistoso para pagar la caldera porque no teníamos agua caliente. O sea, viví muchas cosas en el fútbol. Uh-huh. Y siempre al lado de mi viejo, de mis viejos. Y ese día lo tenía en la tribuna. Perdón. Lo tengo todavía conmigo. Pero lo único que quería era ir a abrazarme con él. Porque sé lo que sufrió. ¿Tu papá? Sí. Y lo que peleó para que yo sea medianamente exitoso. Nada más. Y vas a la cancha con él, ¿no? Sí. Todavía vas a la cancha con él. Sí, sí. Con él y con mi hijo. ¿Con tu hijo? Sí. Las tres generaciones. Era Racing, sí. Tenemos nuestra platea desde la época de mi abuelo. Disfruto mucho. Hoy trato de... Yo no sé si fui un buen jugador, un buen arquero. La verdad que lo que menos me interesa. Sí sé que cada vez que entraba a la cancha lo vivía con una pasión y con una garra que creo que también es una virtud. Y me he mandado... He tenido miles de errores en donde la posición se nota mucho más, pero el otro no lo negocié nunca. Y yo creo que lo primero que me reconoció la gente de Nacional, más allá de haber ganado el título y demás, fue eso. Fuiste el primer jugador que tuvo una despedida como la que se dio después ya de forma tradicional, sí, a los ídolos, ¿o no, Johnny? Sí, correcto. Sí. O sea, fue un momento también muy emotivo. Pero, ¿no? Viste, yo creo que vos... Andrés, decías, llegaste en un momento, que reconocé que llegué en un momento que no era bueno, pero bueno, quizás era ese momento donde la gente necesitaba un referente con una personalidad dentro de la cancha. Y bueno, hicimos esa conexión en donde obviamente me han puteado y está bien, porque a veces me lo merecía. Pero bueno, fue justo esa conexión que se dio en el momento justo, con las necesidades de ambos lados, la mía de esa ganas de salir campeón siendo protagonista, porque en Racing me tocó ser suplente, atajé un solo partido en ese campeonato, y nada, yo necesitaba dar un golpe de autoridad en mi carrera, por eso lo menciona mi viejo, uh-huh. Y bueno, se dio así, me hubiese gustado continuar, me hubiese gustado cerrar mi carrera acá, pero bueno, decisiones que acepté en el momento, que no compartí, pero que acepté, hicieron que me vaya para otro lado, pero me sentía con la capacidad de poder querer y de saber que podía servir para ese momento. Johnny, que es que estamos como medio... No, yo sé que lloro también. Me hicieron llorar, ustedes. Yo sé que lloro también. No... Hombre, Gastón, en el momento, ¿qué le dice su papá? Porque usted dice, yo fui a buscarlo, yo fui a compartir con mi familia. ¿Se llora otra vez? Recuerdo que cargó a Luca y a Candela. Sí, ahí está la foto. Y que ahí está. Que fue la foto que salió en el diseño del anuncio del programa. Con sus hijos muy pequeños ellos. ¿Y qué le dice su papá en el momento? Bajó de la tribuna y... me abracé con él y con mi hijo y le dije, lo hicimos. Nada más. ¿Y qué significa ir a la cancha con ellos dos, con su papá, con su hijo? ¿Qué es como esa herencia y esa tradición argentina de hacerlo siempre? Es que yo me crié dentro de la cancha de Racing. O sea, yo tengo mis recuerdos de chico yendo con mi mamá y mi papá con una pelota de goma a ir a jugar en una canchita de hockey sobre patines que había al lado de la confitería y que me tiren ahí un rato largo para después entrar a la cancha. Y
yo necesito dejarle eso, esa enseñanza a mi hijo. No sé si lo siente igual que yo, porque él lo vivió diferente, él lo vivió desde el lado VIP, digamos, porque siempre estaba en los mejores lugares, porque estaba cuidado cuando iba al estadio. ¿Ibas a la Popular? Sí, claro. Sí. Mi hijo no conoce la Popular, por ejemplo. Okay. Son crianzas diferentes, ¿sí? Y yo quiero tratar de inculcarle lo que es la pasión por el fútbol. Quizás no lo logre y quizás él tiene otra pasión. No lo esfuerzo, no, o sea, no trato de metérselo a la fuerza, pero sí creo que lo que te da el fútbol, esa pasión que te da el fútbol, esa garra que uno empieza a aprender por el fútbol, la llevas después a otros ámbitos de la vida y te ayuda mucho, te ayuda mucho. Y eso es lo que trato de dejarle como enseñanza. Vamos llegando al final de esta chimba de tertulia, aquí en Qué Chimba de Pollo, porque ha sido de verdad una tertulia hermosa con Gastón Pesutti. Yo nunca me canso de recordar el día en que mi hija, cuando tenía como unos 11 años, 10 años, mi hija estaba enamorada de Gastón Pesutti. Creo que todavía está enamorada, ya que tiene 23 años. Todas las chicas de Medellín. Y antes de irse, de coger el vuelo, Gastón el día anterior recibió a mi hija, y mi hija lloraba de ver a Gastón y de ver a su ídolo. Detalles hermosos de un ser humano maravilloso que hoy ha sido más humano que nunca. Vamos despidiendo el programa. Andrés, ¿qué quiere decir del balance de esta tertulia del día de hoy con Gastón Pesutti? No, todo se resume a lo que dije al principio, referente de un título que nos movió a muchos y que con lo que nos dijo Gastón acá en esta hora quedó más que claro. Muchas gracias, Gastón, por estar acá, por aceptar la invitación y por ser siempre abierto a la hinchada, a la gente del club y por dejar tu huella en Atlético Nacional. Gracias a ustedes. Johnny. Bueno, Gastón, agradecerle por su tiempo. Sabemos que tiene muchas ocupaciones y que no es fácil, obviamente, pero agradecerle por creer en nuestro programa, en nuestra invitación, por lo que dejó en el club. Esas finales, cuando se van a penales, nunca se olvidan, con usted, con Franco, con el que haya, con Higuita, con los que hayan sido. Y pues la verdad, usted tiene ahí un pedazo en la historia nacional bastante importante. Agradecerle por eso, por su tiempo y por todas las historias y el corazón que nos abrió aquí en esta tertulia de Ardolac. Gracias, gracias Johnny, gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto poder devolver lo mínimo que me dieron los hinchas. Yo sé que quizás, lo hablábamos antes, la prensa, no tuve un buen feeling porque había alguien que tenía que poner la cara de malo, pero los hinchas conmigo siempre fueron demasiado amables. Los hinchas, la ciudad, todo. Y creo que lo mínimo que uno puede devolver es esto, ¿no? Agradecer un poquito cada vez que tenés la chance, ese mimo que me dieron durante casi 8 años. Y lo recibimos y sabemos que es así. De verdad, Gastón, muchas gracias por estar aquí en esta hermosa tertulia verdolaga, en este restaurante llamado Qué Chimba de Pollo, absolutamente recomendado. Agradecerle a la producción de Marco Gaviria, de Estado Digital, a todos los muchachos que vinieron hoy aquí a ayudarnos, a la gente del blog Verdolaga, de Nacional Espasión en cabeza de Sergio Ríos, Andrés, Johnny, muchas gracias, a Blake que nos colaboró con las redes sociales y a toda la gente que estuvo conectada el día de hoy, que mandó sus preguntas, no era imposible leerlos a todos y nos vemos en una próxima tertulia Verdolaga con otro invitado muy especial porque el interés es darles a ustedes, la hinchada de Atlético Nacional, lo mejor en esta unión de Nacional Espasión y el blog Verdolaga. Muchas gracias y es un placer volverle a decir Gastón Pesutti. Gastón Pesutti.